sobrar, sobrar, sobrar en la cabina. Sobrar, sobrar, sobrar. Que dice que amaneció en su carro. Eso es un hijo de puta. Estaba ayer muy trabado. ¿Y con un negro? No, Bart, estaba trabado. ¿Y usted le ha comentado a su mamá esas vueltas? Estaba trabado, Bart. Bueno, está trabado. ¿De la cola o la boca? Pues lo que ya estamos como a las 11 de la noche en la casa fumando. ¿Fumando qué, Camilín? Fumando marihuana, como claro, los hombres. Mamá, eso es lo bueno, que Camilo sí le ha hecho a la mamá que fuma, Bart. No, mi creo, mamá no es creo. Una mamá chimba. Pues mi mamá también es chimba, madre, que me va a meter perico. Día ya estaba muy Jaime, ya estaba muy 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 Jaime. Estaba, o sea, muy Jaime. O sea que o sea, los que llaman Jaime entonces malo, porque no tienes que interrumpir todas, gordo de mierda, hijo de puta, lo bien. Toma mierda. Bueno, acá, pero si sí te agorda. Es que eso es que ese piro estaba muy Jaime y yo estaba con Laura, con el gordo y con Duarte. Entonces me metí con Laura a dormir y ellos se quedaron ahí fumando otro. Yo un rato, imagino. El caso es que Laura se quedó dormida y se tenía que ir temprano y se terminó yendo como a las 4 de la mañana. Y pues le pedimos el Uber. Y cuando voy a coger el Uber, yo el carro de ese hijo de puta ahí al lado. Y el caso es que el piro le golpeó y hacía así. Y digo, hola, hijo de puta, ¿usted qué? Me dice, marica, yo prendí el carro y me hizo frun, y yo sentí el frun y yo no me pude ir, güey. Y luego esta mañana me enteré que no al parió. Y marica, el día sí le dijo, van como, bueno, no sé, sí, no, pues yo estoy muy Jaime y eso, pero pues me iré a dormir al carro. Y el Duval, bueno, hágale, démosle. Sí. ¿Usted, Gabriel, le pagaría a alguien para que sea su asesor de moda? Ya le pago. ¿Usted cree que esto es? Sí, es gratis. ¿Cuánto le vale la chaqueta? 50 lucas. Para el Only eso es carísimo. Eso es lo más caro, el Only, weón. Eso es demasiado. ¿Fuimos a la boutique del Only? Claro. ¿Qué es lo más caro que han comprado en ropa? Un traje de 800. ¿Usted compró un traje de 800 mil pesos? Eso es todo lo que ha tenido Emir hasta ahora en su vida. ¿Usted alguna vez jugaron juegos raros de chinos en el colegio? Puñaladas. David jugaba, David, en su época había puñaladas todo el tiempo. Yo jugaba burra, marica, deberíamos jugar burra ahorita. Pero aparte, cuando uno caía, empezaba a decirle groserías al otro, al de abajo, para no solo dañarle la espalda, sino sí, la moral. Si usted no es una bruja, entonces usted no han vivido en el colegio un culo. Esa es una acusación grave para alguien que no acabó el bachillerato. Sí. Venga, David. Vamos a hacer. No, pero no, tan huevo, no se lo vamos a hacer. ¿Puedo fumar mientras tanto? No. Y los que jugaron, digamos, ponchados de verdad. Que jugaban. ¡Papas! Ponchados que uno estaba con los tomos. ¡Ponchado con mi ría! ¡Ese piro poncho a mi mamá! Cuando le hacían usted el pareón alemán. Baila, weón. ¿Qué pasó? Han jugado ponchados, o sea, la cuenta. Sí, sí, entonces, sí, el que perdía en ponchados, fue el paro en la mano en un ladrillo. ¿Para usar un ladrillo? Sí. Sí. Le tapaban los ojos y como le dieran con lo que le dieran. Pero te dan con ladrillos, con pelotas, con todo, weón. Y siempre. ¿Los guardias nunca les decían nada? Un término. Y de ahí para allá hablan todos. Quecos. ¿Era una marca de trompos? Sí, bueno, nos crecieron juntos. No, mentira, estoy improvisando. No. Usted perdía el trompo y se lo ponían ahí su trompo. A la intemperie, el pobre trompo. Para que se enferme. ¿Qué hacemos con Bart? ¿Qué vamos a hacer con Bart? Creo que se emborrachó Bart. Sí, marica. ¿Usted no ha jugado trompos alemanes? ¿Usted no ha jugado yo chileno? ¿No jugó Jervis irlandés, Bart? Jervis irlandés. El Jervis es Jervis y ya, irlandés. El Bart dice que va, el Jervis es español. ¿Ustedes sabían que dicen que los condones lo venden en tríos para que usted tenga una relación vaginal, anal y oral? ¿Y oral? Se hace así, y ese es el uso correcto. Pardo dice que ETS es enfermedad copa de transmisión sexual. Pues porque ya tiene sida peruano. Él ya. ¿Por qué no, Pardo? No, eso sale muy caro. ¡Sida peruano! Gracias, Brian. Estoy súper ofendido, Brian. Gracias por venir a este programa. Esto es ¿qué? Dígale. No, es que ayer compré un paquete de 8. Sí. Y ahí no hay. Guay, es volverse loco, güey, puta. Por las orejas, güey, puta. Por... ¿Usted qué piensa de los condones que vienen de A3? Pero yo no creo que sea necesario fornicar tanto. Pero si yo compro 3, sí digo, bueno, empiezo a aceptar más cafés y más. ¿Ustedes nunca han ido a un sex shop a comprar como el kit básico para darle placer a una nena? ¿Cuál es? Aceite para masaje, aceite caliente, crema base de cannabis para dar masaje en el clítoris,
una bala vibradora. Y no lo he comprado, pero el anillo vibrador para el pene. Y la planilla del RUT, así. Y sería chévere que los hombres tuviéramos un dildo para la chica. Para darle placer a la chica también. Se llama pipí. Se llama pene. Y faltaba un remático sobre penes, que en este programa no hay, casi no hay remates. Ay, ya comenzó otra vez con su... Los penes se los come Brian. Ninguno de ustedes quiere entender que el potencial de Con Ánimo de Ofender. ¡Ay, esta mierda es para chimbear! Cada vez que se dice algo importante o interesante, termina en un remate de ¡ay, le chupó el pene! Hablemos de algo, ¿qué queremos hablar? Brian conduce, va, Brian conduce. No, es que nos conduce, papi, es que nos Brian conduce. Brian, ya, espera el alambro. Bienvenidos a Con Ánimo de Ofender. En este capítulo analizaremos las causas y consecuencias del machismo en la sociedad. Estoy tratando de conducir, pero es muy difícil. Si pilla la fluctuación de temas que te digo. Conduce la cola. Hagamos una pregunta seria. A Gabriel, ¿qué lo hace llorar? Uy, ¿sabes a mí qué me entristece como un putas? Hay un mes, no sé cuál es el mes, en que ponen la canción de la solidaridad por Colombia. Uy, esa canción es muy deprimente, güey. Esa canción no le da ganas de ser solidario con nadie. No le da ganas de ser matar. Encerrarse a comer helado. Sí. ¿Qué lo hace llorar a Sánchez? Emborracharse en boom, cabrón. Uy, a mí la de Piero José, la de Es un buen tipo, mi viejo. Uy, monorrea. Es un buen tipo, mi viejo. Uy, no, si hay hueco. Y donde después de esa pongan el comercial de solidaridad. Davis, ¿tú sí lloras? Sí, por ratos. Sí. ¿Con qué llora? Río Bravo, pero es que es un western, marica, es por razones muy estúpidas. Perdón, ¿es una película? Es que no sé. Sí, es un western. 1959, Howard Hawks. No vamos a hacer muecas, por favor. Aparto, ¿qué lo hace llorar? Cuando yo me pongo fastidioso. Sí, me hace llorar que me metan un pipí por el... ¿Sabes qué escena me hace llorar? Una de los Simpsons. ¿Eres cuando se muere Bart? Que queda viejo en una silla de hospital. Y el man coge una fotografía donde está la mamá, el papá, la familia así, y se fue un gran viaje. ¿Y usted qué sintió, Bart, en ese momento? Nada. ¿Sabes cuándo yo lloré? Cuando el papá renunció. Cuando Benedicto renunció, yo dije, se acabó un ciclo. Para los que no saben de historia, el papá más nazi fue Juan 23. Porque a Juan 23 le mandaron todas las fotos de los manes que tenían en los campos de concentración. Le mandaron una foto de manes en paredón alemán. Y así todo. Y el Hitler para mi pez. O sea, en alemán, ¿no? Los papas son el diablo, man. ¿Por qué, güey? Sí. Hay pedofilia dentro del Vaticano, es algo obvio. El Vaticano y es lindo. Ya hizo las prácticas, bueno, tiene plata. No hay leyes allá. Tienen pedofilia, no hay leyes. O sea, las leyes ponen ellos. Como la Universidad Nacional, básicamente. ¿Es el Vaticano? El Vaticano empieza en la Universidad Nacional. En la... ¿Usted cree que los papas, sacerdotes, tienen algún jueguito entre ellos? ¿Entre ellos? ¿Esto con los niños? Un chiste de pipís, oye. Pero es pipí de pedofilia. Eso tiene... Es el siguiente nivel de penes, ¿me entiendes? Como... conciencia, digamos. Los sacerdotes ponen a un niño con los ojos vendados en la mitad, lo ponen a dar vueltas, sí, y no es girar la botella, sino girar al niño. Bueno, Vaticano, son unas gonorreas. El diablo, ¿por qué, güey? ¿Por qué están en arepa? Bueno, si pedofilia, entonces no. Pedofilia no es ni mierda, según ellos. No, ¿pedofilia? Emir, en Brasil. No, es que me emociona este tema. El judaísmo creo que es así. Hay una parte de la Biblia de esos manes que reenferma, que dice que... Se llama la Torah. La Torah. ¿Y el Talmud? No sé mucho. Pero entonces sí, no sabes para qué hablar de religión. El libro más viejo de religión que está es el Bhagavad Gita, que es hindú. Tiene 12.000 años. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de... Mago. ¿Qué es un asco el papá? ¿El que salta? Hay muchos de los pedófilos que la ley los empieza a buscar y los papas lo que hacen es llevarlos al Vaticano para volver los obispos allá. Pero y no a mí llevado. No me ha llevado. ¿Por qué no me lleva? ¿Y dónde está mi pasaje? ¿Dónde están los niños? ¿Usted qué piensa de un man que habla de pobreza y va a sus lugares pobres a predicar y todo? Y no, anda con anillos de oro. Cuando el papa anterior abdicó, el piro tenía un trono de oro y un cetro de oro, weón. El man dijo, quítenme mi trono de oro y pónganme uno de... Tienen el voto de pobreza para toda la vida, ellos no pueden ponerse eso. O sea, lo que Emir hizo fue un voto de pobreza.
Es un franciscano. Yo en realidad soy un franciscano, weón. ¿Qué crees? Le estoy diciendo es que Bafomed es una percepción de la sabiduría. Y Bafomed está mitad mujer, mitad hombre, porque no tiene sexo. La llama gigante que tiene Bafomed es la sabiduría. O sea, nadie puede tener más sabiduría que el man, porque es el ángel caído. ¿Sí me entiende? ¿Ah? Pero usted me acaba de explicar esto. Entonces, lo creo. Publicidad, pero... Sí, pues que se vayan, o sea... ya sea, hagámosla como desde que nunca hablamos. Oye, ¿y no va a haber más shows de Con Ánimo a Ofender? ¿No dijeron que una gira nacional? ¿Qué pasó, hijo de puta? Muy bien actuado, parece que no lo hubiésemos hecho antes. Bien, ¿sí? Sigue tú. No, dilo tú, pero tú eres el actor. Ah, bueno, entonces vamos para Tunja en el Teatro Ibagué, ¿cierto? Teatro Tolima en Ibagué. Sí. Sí. 3 de septiembre. 3 de septiembre, Teatro Tolima en Ibagué, función de Con Ánimo de Ofender. Sí. Sí. Y el 5 de septiembre en el Teatro Maldonado en Tunja. Sí. ¿Tú vas a ir? Yo Maldonado. Voy a ir al de Tunja. Al de Tunja y tú vas, ¿y tú vas a ir al de Tunja? Vamos los dos, vamos a Tunja, vamos para Tunja. Y a Ibagué van los dos Camilos, Culotauro y El Mago. 3 de septiembre en Ibagué, Teatro Tolima. Va a ser una función chimba porque en Ibagué las funciones... son chimbas. Las culiadas también. ¿Qué van a ver usted, en el show? No, pues lo van a ver a usted. Lo más cerca Ruiz. Que van a sí, tener a Miley Cyrus en Tunja. A Miley Cyrus. A más cigarros. Con cigarros. Me mordí la lengua re duro tratando de decir esa mierda. Por eso me trabé, me mordí re duro, huevón. ¿De qué cuesta la boleta? 35, 45 y 55 sí. En los dos shows. Y tienen que comprar rápido porque las boletas salen... Se venden, hijueputa, compran, aman esta mierda. Yo no sé, creo que aman y venden de ¿a ti? Compren, no, a todos. Creo que es el resultado de la unión de todos. De Emil también, muy, mucho. Sí. Felicitaciones. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Ahora sí, estamos con Emil, que acaba de ganar el premio al empleado del mes. Perro, ¿qué se siente? No sé qué viene. No sé. ¿Ya se fue Brian? No, está comiendo. Pipis. ¡Vergas! ¡Cucas! Hay que aprovechar que no está ahí, puta. Y gafi. A ver, los temas, ¿cómo ves? Sí, mira, no es un tema, es de... es de disfrutar. Es de hablemos, sí, es de pasémosla rico. Pasémosla chimba, hueputa. Pasémosla como en la finca, hueputa. Cuando vienen los nietos, hueputa. Vienen los nietos, me ponen de capitalismo. Yo, váyanse, hueputa. Y hueputa, a divertirse, hueputa, a pegarle al perro y hueputa. ¿Usted ha estado en el campo, Gabriel? No. No, yo no tuve familiares campesinos. No hay que tener familiares campesinos para... Ahorita y se puede ir a Panaca. Eso es para comer burro. Sí, una tía es... ¿Y usted vivió el campo? O sea, ¿conoce el campo? Sí, algo sí. Sí, quizás sí. Gracias, Edu. Yo lo que sé. El mundo del campo antes de ir al colegio. No, ese canal es una mierda porque todo lo que sale en TV Agro es carísimo, weón. Eso no está pensado para el campesino promedio, marica. Son agrites. Perdón. ¿Usted trabajó en canales de esos, no? No, leímos guiones cuando van en RCN como 9 meses, ¿fue? Nos tocaba leer libretos. ¿Qué leyó guiones? No, me entiendo, sigue. ¿Cuál es la diferencia entre un guión y el libreto? El guión, pues es de cine. El guión es de cine y el libreto de televisión. O sea que, ¿cómo se llama la estructura? La del... esto. ¿Esto cómo se llama? Sangría. Sangría, creo. Bueno, ¿usted leyó guiones? ¿Qué guiones leyó usted? Cazadores de Luciérnagas. Era un muy buen guión, pero contrataron a Marlon Moreno Paila. ¿De qué trataba? ¿De qué trataba? Y es que gritan, hijo de puta. Se escucha una vaca llamada. Una cabra. Yo una vez salí en City TV. Yo también. Yo tengo una foto. ¿Yo estoy haciendo qué? No, marica. Tengo una foto con Uribe. A como a los 7, 8 años. Cuéntenos la noticia, por favor. La historia es así. Mi hermano en determinado momento escribe una carta bajo la orden de mi mamá, obviamente. Entonces le dijo, escriba una carta porque hay un programa, hay un concurso en un programa que dice que cumple los sueños. Y después el canal dijo... ¿Quieres ser paramilitar? Antes en Bravísimo usted llamaba y le daban boletas para zoológicos, weón. ¿Para desayunar algo? ¿Pero qué pasó? Con Uribe. Yo era un niño y yo vi a ese man y dije, uy, ese piro es el
teso de tesos. Sí. Entonces me le hice al lado así. Le robé la billetera. Él me la robó a mí. Salió. Uy, Uribe es Uribe, puta madre. Uribe resultó más sabonoso. Pero es que yo no sé dónde está esa foto guardada, weón. Pero no, ah, pero ya me iba diciendo que sí. Tiene la foto. No, no sé cómo va cambiando la historia. Ajá. Es no, con seguridad pero, la tengo. Bueno, el fotógrafo pudo haberla tomado, ¿no? No, yo me tomé la foto con el televisor atrás de Uribe así. ¿Qué fue lo más chimba que le dio Bravísimo? ¿Qué fue el premio más chimba que te dijo? Uy, Bravísimo, esta se lució, ñero. Unas boletas para ir al zoológico de Santa Cruz. Porque veía el flamenco rosado así. Al... ¿Qué más vio en el zoológico? Pues, marica, severos animales, weón. Yo nunca había visto esa vaina. Estábamos dispuestos una gorra. Uy, es un rato. Y estaba a la entrada haciendo fila. ¿Sabes? Yo aquí vi de lejos una vez a Mocus. Del colegio donde yo estudié era un puesto de votación. Y ahí votaba Mocus. Y yo sí. Una vez lo vi de lejos. Oye, es alto, es alto. ¿Usted admira a Mocus, Gabriel? No, no lo admiro, pero es alto. ¿Sabes? No, pero es chingada. ¿Quién vi una vez? Al de Okidoki, a Coco. Yo necesitaba entrar una papelería de fotocopias, que ¿qué? Venía saliendo con unas fotocopias. ¿Quién es Coco? Y es re alto también, güey. No ha pensado que de pronto usted es muy bajita. A Claudia López. Desde ese día la respeto porque la vi repartiendo volantes. Sí. Claudia López, alcaldesa. Ah, sí. Claudia por los niños. Que a Petro lo tumbaron mal. Ese sí me cae mal, Petro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es ilegal. Porque es muy bajito. Porque es chiquito. Pero ¿chiquito? Yo tengo una teoría. Paila. Y es que el gobierno nos hace creer que, digamos, la votación hace parte, o sea, nos hace parte de una democracia. No, el gobierno te hace creer que puedes tener teorías, pero no. Mire que se fue Brian y empezamos a hablar de cosas serias. De política, de mocos. Pero usted cree que votar debería ser obligatorio. Si es obligatorio, ¿qué pasa si usted no vota? O sea, es que él puede... Es que, por ejemplo, yo estaba hablando con alguien de Perú. Estaba hablando yo con esta persona del Perú. Es que ella cree... A ella. Pero mira que es muy raro que la gente vende el voto por un tamal y cumple la venta del voto. ¿Usted por qué vendería su voto? Usted le dicen, puede pedir lo que usted quiera, pero dos usted... Dos tamales. Mira que parece que el debate regaló unas camisetas firmadas. ¿De la calle? Uy, ese momento se vio tan miserable. Lo están debatiendo sobre, no sé, lo que sea, sí. Geopolítica internacional. Y el hijo puta llega y saca unas camisas de la selección de Colombia y las firma él. ¿Y qué hizo Humberto de la Calle? ¿Sabes por qué es importante en la política colombiana? El proceso de paz. Proceso de paz. Bueno. Pero eso no le acredita que él tenga... Que pueda firmar camisetas de Colombia. Él no puede estar firmando camisetas porque sí. ¿Qué tal? Él fue muy bueno para el proceso de paz, pero como presidente no aseguraba que iba a ser bueno. Es como, pero Franco es muy buen comediante, pero no es buen director de radio. O yo. Lo que me sacó la piedra de todas estas elecciones es que mucha gente decía que iba a apoyar a lo que pasara la segunda vuelta, iba a apoyar al que no era Duque. Sí. Pero cuando ganó Petro, ahí sí, uy no, con Petro. ¿La calle? ¿Sento? Claudia López, alcaldesa. Pero ven, te digo algo. Es que este hijo de puta está más parado que nada. Yo le voy a decir a lo que está, ¿qué hace? El hijo de puta. ¿Usted ha votado? ¿Usted por quién ha votado? ¿Usted ha votado? ¿Usted por quién ha votado? ¿Usted ha votado? Yo voto por Petro. Bien. ¿Por qué? No, ¿por qué va a legalizar la marihuana? No, el Mateo no hace las ideas. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo legalizar la marihuana? Lucha por al de la calle. Por de la calle, yo voté por el cucho y juego. Por de la calle, yo lo conocí comiendo cholado en Cali. Vendí un voto por un cholado. Tiene una camisa firme. Por una camisa Colombia. Por ver un cholado, ni siquiera. ¿Quién está por la alcaldía en esta ronda? Mire, están. Claudia López, Holman Morris, el hijo de Galán. El que pega a las mujeres. Pero y es malo hacerle. Pídelo, repito, güey, es que tengo que decirlo en orden, si no puedo. Carlos Galán, o sea, el hijo de Galán. Está Holman Morris. El que le pega duro. ¿Duro? Duro. No, dicen, no sé, dicen. Dicen. Solo un poquito de perico. ¿Todo eso es Morris? Él es Petro. Y más. Es lo que tú. ¿Quién más está? Ya dije, Carlos Galán, Holman. ¿El que le pega a las mujeres? El que le pega. El que le pega duro. Duro. Pero duro. Pero pregunta, ¿Holman Morris es alto?
Es Rinano, maricas. Es más duro, pega. David, ¿por quién votó usted? ¿Por quién fue el último que voté? Creo que por Petro. Por Bolívar. Simón Bolívar. Bueno, Simón Bolívar. ¿Qué hizo Simón Bolívar? Pero venga usted, ¿por quién votó en segunda vuelta? Por Petro. Entonces, claro, por Petro. Yo tengo responsabilidad política. Entonces, si no como esos hijos de putas que votaron en blanco. Pero en blanco también. Pero me parece que en blanco algo. Es más válido. No, no, ¿para qué? ¿Para usted? ¿Para qué? ¿En segundo? ¿Para qué hijo de putas? ¿Para qué hijo de putas? ¿Para qué? Una vez nos invitaron a nosotros no. A Rafa López y a Lucho, que son los más zurdos de todos los zurdos. Nosotros no hay ninguno acá de ellos. Sí. Rafa López y a Lucho los llevaron a un canal de internet de YouTube. Sí. Del hermano de Juanma Morris, que querían hacer comedia política, supuestamente. Pero realmente no querían hacer ninguna comedia, querían hacer propaganda de izquierda. Y tampoco pagaba. Le pedí consejos a Davis. Sí, a mí también me llevaron. Y nada, pues sí, le proponen a uno que trabaje gratis. Pues lo mismo que un Comedy Live, no, le proponen que trabaje gratis. Que... A mí me llevaron que cuando las cosas mejore, pronto te pagamos al dicho. Soplar, soplar, soplar en la capital.